Hola mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy, miércoles 12 de julio de 2023. Vamos a dar inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy en nuestra capacitación, en nuestro entrenamiento. Y por acá previamente les estaba preguntando que si se escucha bien, por acá don Ramón me está diciendo que sí. Tenemos un poquito de ruido de fondo porque les cuento que yo hablo precisamente del tema de hoy, de la duplicación. Y esa duplicación normalmente yo la hago en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque esto nos permite disponer de nuestro tiempo y disponer de poder realizar este tipo de actividades desde cualquier lugar del planeta. Y eso son de las cosas que más me gustan a mí, poder compartir desde diferentes lugares del mundo, puesto que voy rodando, voy andando mi vehículo y voy compartiéndole a muchas más personas en los lugares en los que me encuentro. Hoy estoy acá desde el municipio de Landazuri, en Santander, en Colombia. Y por acá, pues, tuve un inconveniente porque había separado, he hecho una reserva por acá en un hotel, pero me han quedado mal y no me han hecho entrega del lugar donde me iba a acomodar. Entonces estoy aprovechando hacerlo acá cerca del parque principal del municipio. Pero lo importante es que podamos transmitir la información. Por favor, ahorita me confirman ahí también si tenemos buen sonido, si tenemos buen retorno. Por acá don Ramón me había confirmado que sí, pero los agradecería si ahorita ustedes también me cuentan más en detalle. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio entonces acá a la presentación y voy a compartirles por acá pantalla para que podamos ver precisamente nuestra presentación de la tarde de hoy. Voy a mostrarles acá pantalla, perdón un segundito que me está pidiendo algo acá el computador, ya. Listo, por acá les comparto pantalla entonces y vamos a dar inicio entonces a esta presentación y como ustedes muy bien lo saben, todo esto lo trabajamos es para Skyward Community, que es nuestro fondo de inversión con el cual nosotros podemos adquirir participaciones de toda esta tecnología, ¿ok? Vamos a hablar entonces de todo lo que tiene que ver con el tema de duplicación o cómo construir un negocio exitoso. Lo primero es presentarme. Para las personas que de pronto por primera vez vienen acá a sala y no conocían acerca de estas temáticas que nosotros estamos hablando acá y de quién soy yo, pues me presento primero que nada. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Vengo desarrollando esta actividad de promover y divulgar todo lo que son sistemas de transporte bajo la tecnología UST y a través de nuestra compañía Skyward Community desde hace ya más o menos 3 años. Vengo duplicando, creciendo equipos y desarrollando el negocio. De profesión soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Y he venido siendo inversionista de la compañía desde el año 2017. Por allá desde comienzos del año 2017 comencé a construir mi cartera porque yo soy de los que veo en esto una tremenda posibilidad para poder llegar a ser libre financieramente. Pero bueno, entremos en materia para poder ir avanzando acá con todo lo que tiene que ver con nuestra presentación. Como nuestro tema puntual hoy es la duplicación, pues quiero compartirles precisamente el tema de qué es la duplicación. Pero primero que todo, ustedes sabían que la duplicación está en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque miren qué necesitamos nosotros para haber nacido, para existir hoy por hoy. Nosotros para estar hoy presentes acá necesitamos haber tenido 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos. Permítanme un segundo, yo verifico con una cosita así. 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 septabuelos, 512 octabuelos, 1024 enabuelos y 2048 decabuelos. Solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4.094 ancestrales. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que naciéramos tú o de que yo naciera. Detente un momento y piensa de dónde salieron, cuántas luchas han luchado, por cuánta hambre han pasado, cuántas guerras han vivido, cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados. Por otro lado, cuánto amor, fuerza, alegrías y estímulos nos legaron. ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron que dejar dentro de nosotros para que hoy estemos vivos? Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios. Ahora es tu turno. Tú eres fuente de duplicación. ¿Qué quieres dejar a tus generaciones? Sencillamente, no solo lo hablamos de duplicación por poder nosotros tener hijos.
llegar y poder tener también hijos cada uno de nosotros. La duplicación va más allá de eso, pero sencillamente quería compartirte que eso va en nuestro ADN. Listo, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué sucede? Dentro de nuestro negocio lo que nosotros queremos hacer precisamente son construir unas estructuras que puedan crecer en profundidad y versus ancho. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar dentro de nuestro negocio porque queremos generarnos mucho más ingresos y poder llegar a muchísimas más personas. Pues resulta que nosotros al construir una estructura en el marketing en red es importante entender su objetivo, lo que queremos lograr. Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos centrarnos en encontrar personas, miembros para nuestro equipo que estén tan comprometidos como nosotros lo estamos haciendo, que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito. Para poder llevar a cabo toda esta labor que les estoy diciendo, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar algunas personas en nuestra primera línea y trabajar con ellos. Normalmente, en el mundo del neuromarketing, lo que nos han recomendado todos los expertos a lo largo del tiempo es que máximo tengamos 5 personas nuevas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos tener el tiempo suficiente para entrenarlos, para ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema. ¿Por qué? Porque es que nada más el tema de registrar a una persona, pues eso no duplica automáticamente nuestros esfuerzos. Eso, dentro de nuestro modelo de negocio, puede que al registrarlo podamos tener una persona como ahorrador y ellos adquieren sus participaciones, pero puede que esas personas simplemente lo vean una manera de ahorro dentro de nuestra compañía y no van a tener sencillamente el tema de la duplicación y eso no nos va a ayudar a crecer ni en profundidad, tal vez en ancho, pero no en profundidad, porque y en profundidad es donde debemos aprender a crecer para que nuestros ingresos sean exponenciales. ¿Qué sucede normalmente cuando los patrocinadores se van dentro de nuestro modelo de negocio? Si nosotros invitamos a una persona, tenemos la responsabilidad de guiarlo, de compartir la información clave para que esa persona también la pueda entender, analizar y revisar. Y posteriormente, pues así también la pueda duplicar con otras personas. Pero si nosotros nos vamos o la persona quien invitó a alguien más se va, pues por lo general esas personas resultan yéndose porque creen que el negocio no funcionó, porque sencillamente piensan que es el negocio equivocado y terminan yéndose también. Ahora bien, debemos profundizar en al menos 3 niveles. Perdónenme un segundo. Debemos de profundizar por lo menos en 3 niveles, así como se los estoy mostrando acá. ¿Por qué? Para enseñar a nuestros clientes a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos 3 niveles de profundidad en las estructuras de cada uno. Entonces, podemos, una vez realizada esta tarea, dejar a esas personas para que trabajen por su cuenta, para que hagan lo que nosotros les estamos enseñando a hacer, construir sus estructuras ya con su propia gente. Esa es la ley de la duplicación, hacerlo nosotros mismos y enseñar a otras personas a que entrenen a otras personas y que a su vez lo sigan haciendo, duplicar el mismo trabajo, duplicar la misma información, poder seguir avanzando y así continuar. Podemos seguir registrando posteriormente a nuevas personas en nuestra primera línea y duplicar todas las acciones. De eso se trata. Pero yo, Elmer Herrera, normalmente cuando desarrollo estos temas de duplicación lo hago de la siguiente forma. Miren, así como les estoy mostrando acá en pantalla, ¿qué es lo que yo normalmente realizo? Cuando yo estoy haciendo el tema de la duplicación, lo que hago inicialmente es invitar, cuando lo hago de manera presencial, lo que hago es invitar a las personas a que asistan a una reunión. Pero lo divido esa reunión en 2 secciones. ¿A qué me refiero con 2 secciones? Por acá, Berta, contame allá, por favor, si se está escuchando bien y si se está viendo bien para que podamos seguir avanzando. Acá me toca apagar un momentico la cámara porque tengo un inconveniente ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Berta. Listo. Entonces, acá les estaba comentando que cuando yo hago las presentaciones presenciales, yo lo divido en 2 espacios esas reuniones. El primer espacio lo que trato de hacer es reunir primero que todos los que ya son socios de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque con ellos voy a hacer una retroalimentación, voy a
hacer un análisis del trabajo que estamos desarrollando, compartir las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros y por, de esa manera fortalecer las cosas que nos están funcionando y aprender de otros lo que de pronto a nosotros no nos funciona. De esa manera, pues podemos compartir experiencias y sencillamente podemos aplicarlas para los diferentes socios con los que nos reunimos. En la segunda parte de esa presentación, precisamente lo que hacemos es aplicar la duplicación de una vez en vivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues que cada uno de los socios que ya hacen parte de la compañía, sencillamente que inviten por lo menos a 10 personas. Que esas 10 personas que fueron invitadas, por lo menos tengamos una asistencia de 5 personas cada socio que esté presente dentro de la sala. Y una vez terminada la presentación, lo que hacemos es que cada uno se sienta con su grupo pequeño para que puedan tomar acción de una vez, hacer el registro y poder comenzar a que se vinculen esas nuevas personas y de esa manera generamos la activación inmediata de la duplicación y todo el ejercicio que nosotros estamos desarrollando. Ahora, que cuando yo estoy haciendo la presentación, pero ya no lo hago de manera presencial, sino que lo hago de manera virtual, que es algo de lo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo puedo concretar a muchísimas más personas en diferentes lugares del mundo. Yo no necesito ubicar solo a personas de un lugar geográfico específico, sino que yo puedo sencillamente ubicar a personas de diferentes partes del mundo. En el caso mío, Elmer Herrera, ya tengo en este momento personas ubicadas en 14 países. En 14 países tengo personas y socios que ya hacen parte dentro de mi estructura. Y eso me ayuda todavía a potencializar más mis ingresos y poderme difundir de una manera mucho más rápida. Y de esa manera también puede mucha más gente conocer nuestro proyecto. Esta para mí es una de las herramientas mejor realizadas para nosotros en este mundo del neuromarketing y en el tema de la duplicación. Asimismo, aprovecho a hacerlo a través de mis redes sociales, a través de mis diferentes publicaciones, en donde comparto lo que voy desarrollando, lo que voy haciendo. Y acá también ustedes pueden ver cómo lo hago también, porque me invitan en diferentes ocasiones a presentaciones en radio, en prensa, en televisión. Entonces voy desarrollando esas actividades, duplicando y creciendo tanto mi equipo de trabajo como la comunidad en general. Porque recuerden que esto es un trabajo que todo lo que hagamos nosotros estamos hablando de la imagen de nuestra compañía y sencillamente va a beneficiarnos a todos los que seamos copropietarios partícipes dentro de todo este desarrollo tecnológico. Y obviamente difundiendo también nuestros canales oficiales de la compañía para que la gente se dé cuenta de la seriedad y de todo el trabajo que nosotros estamos desarrollando en nuestra empresa. Yo personalmente me encargo también de compartir la información que permanentemente recibo y cuando voy a conocer también los diferentes lugares que tenemos de nuestra tecnología, como lo fue. En el año 2019 tuve la oportunidad de conocer por primera vez y de manera directa nuestra tecnología en el Ecofest, la quinta versión de Ecofest que se realizó allá en Bielorrusia, en el Centro de Pruebas y Demostraciones de la ciudad de Marina Gorka. Allá junto con mi hermano estuvimos conociendo y desde esa época es que me dediqué a hacer de manera profesional la duplicación para poder compartir con muchas más personas esta oportunidad. Esta oportunidad que definitivamente tenemos todos como responsabilidad compartirla a muchas más personas en el planeta. Posteriormente, en el 2021 tuve la oportunidad de asistir por primera vez a los Emiratos Árabes, específicamente en el Emirato de Sharjah, a ver los avances de obra también de nuestra empresa. Y este año tuve la oportunidad de repetir. En el mes de febrero nuevamente estuve en los Emiratos Árabes viendo los avances de obra de nuestra compañía. Y de esa manera puedo compartirle a las personas la información que directamente he podido adquirir porque he ido comprobado y verificado que todas las cosas son reales y que todo lo que yo les estoy contando es algo totalmente tangible y real. Así que para que la gente tenga todavía muchísima más confianza a la hora de que duplicamos, pues sencillamente nosotros tenemos que dar ejemplo de todo lo que estamos desarrollando. Puede que no hayamos ido directamente a los centros de pruebas de opciones, pero podemos ser ejemplo mostrándoles nuestra oficina virtual, compartiéndoles la información, capacitándolos, entrenándolos y guiándolos en todo el proceso. Ahora bien, dentro de todo eso, lo más importante es que debemos construir e implementar un sistema. Y al principio, pues es importante crear un sistema de comunicación y sistemas de trabajo para nuestra red, para que las nuevas personas pues puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en presentaciones públicas, en diferentes espacios.
Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos diferentes, pues todo el mundo es una personalidad con un enfoque totalmente especial, con diferentes habilidades. Muchos prefieren la presentación tal vez que hace mi socia Manuela, mi socia Corina, mi socia Karina, mi socia Natalia, Ana, Jano, Verónica, Cecilia, se me queda de pronto alguno sin nombrar, Corina, pero son muchas las personas que están compartiendo la información dentro de nuestra comunidad hispana. Pero cada uno de nosotros tenemos un estilo diferente para realizarlo. No todos conectan con la forma de cómo yo lo puedo hacer. Pero lo importante es que podamos compartir definitivamente el sistema en sí, que las personas puedan conocer lo que nosotros estamos haciendo y que sea de una manera fácil y práctica lo que nosotros le vamos compartiendo a las personas para que puedan entender todo lo que estamos desarrollando. Y para mí es importantísimo que entendamos qué es lo que nosotros estamos compartiendo y qué es lo que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestro negocio. Y no simplemente compartirlo como una opción de adquisición de dinero, como formación de un portafolio, como una expectativa de poder llegar a construir nuestra libertad financiera. No, nosotros tenemos que conocer mucho más allá nuestro proyecto, porque esto no es simplemente un tema de hacer dinero. Esto tiene un propósito y tiene una visión. ¿Y a qué hago referencia con ese propósito y esa visión? Nosotros, más allá del factor económico, estamos pensando en proteger, cuidar y mejorar las condiciones de nuestro planeta. Eso es realmente la visión que nosotros estamos creando con toda esta tecnología: salvar vidas, salvar nuestro planeta y salvar nuestros ecosistemas. ¿Qué sucede cuando yo le digo a las personas que dupliquen la información? Que no se enfoquen simplemente en decirles que es un muy buen negocio, que podemos tener buenos ingresos, que podemos construir una cartera, sino que podemos decirles algo tan sencillo como lo siguiente. Cuando yo hago las reuniones presenciales y me tengo que desplazar a algún lugar, yo cuando llego a las reuniones siempre procuro llegar de primeras, obviamente, para poder organizar, para poder tener todas las cosas listas a la hora de poder... Y muchas de las personas empiezan a llegar sobre el tiempo o se empiezan a demorar mucho más o terminan llegando mucho más tarde del momento de haber iniciado nuestra reunión. ¿Qué aprovecho ahí muchas veces para precisamente me dan la pauta para poderles compartir nuestro proyecto? Así como están viendo en la parte superior izquierda, ustedes están viendo ahí esos atascos vehiculares. Y una de las mayores excusas cuando la gente llega tarde es eso: me cogió el tráfico impresionante y no me permitió llegar a tiempo. Perfecto. Eso es un argumento para que nosotros podamos llegar a decirle a la gente: venga, ¿y ustedes no están cansados de esa congestión vehicular? ¿No están cansados de esa contaminación ambiental? ¿No están cansados de todo lo que está sucediendo con los de transporte como los conocemos hoy por hoy? Todo eso está sucediendo hoy en nuestra compañía. Todo eso está pasando como una solución a todas esas problemáticas que se están presentando, y no simplemente en nuestras ciudades. Porque yo normalmente cuando hago las reuniones, pues simplemente le digo: ¿ustedes creen que esto solo se vive acá, en el lugar en donde me encuentro o donde nos encontramos en este momento? No. Simplemente llamen a sus contactos en diferentes ciudades del planeta y se darán cuenta que pasa la misma situación: atascos vehiculares, congestión vehicular, accidentes en carreteras, daño ambiental, contaminación. Ahora, vamos un poco más allá. Miremos el tema de acá, como vemos en la imagen de abajo. Miren, ¿qué sucede? Esto es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar más allá de simplemente nosotros como humanos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Miren lo que está sucediendo ahí en esa imagen. ¿Qué pasa? Estamos viendo un animal que fue atropellado y que está muriendo ahí en carretera. Nosotros podemos sencillamente construir miles y miles de carreteras, y eso lo hacemos en son de la productividad, en son del desarrollo, en son del mejoramiento de nosotros como humanidad. Pero no estamos teniendo en cuenta que estamos afectando a los otros seres vivos que habitan nuestro planeta. Y nosotros no podemos simplemente llegar y reunirlos y decirles: vengan, es que construimos por acá una carretera, tengan cuidado porque van a pasar vehículos a alta velocidad para que no los vayan a atropellar o para que no vayan a generar accidentes. ¿Verdad que no? Qué pesar, pero eso es lo que sucede normalmente. En la parte superior derecha les estoy mostrando qué hacemos. ¿Qué falta de educación hay en nuestras ciudades y qué falta de educación necesitamos empezar a implementar desde los niños, desde el colegio?
que no arrojen basura en las calles. Muchas veces uno ve en las calles a las personas, a los adultos, a los niños, que van caminando y van tal vez comiéndose en unos dulces, comiéndose en algún paquete de algún alimento y no tienen como la decencia de guardar ese papelito y luego arrojar directamente en un bote de basura, sino que lo van tirando en la calle. Y muchas veces eso es como, eso nadie se da cuenta, eso nadie mide, pero uno a uno se empiezan a colapsar las alcantarillas, no sé cómo le dirán a ustedes en sus países también, o donde van a terminar las aguas negras o las aguas lluvias, y papelito tras papelito, pues eso se va generando un montón de basura y van tapando los alcantarillados y posteriormente se generan inundaciones también en las ciudades porque no hay por dónde pueda drenar a la hora que vengan las grandes lluvias. ¿Qué más estamos viendo ahí? Todo eso va también posteriormente a llegar a nuestros ríos, a nuestros mares. Y ustedes, no sé si han visto las noticias, pero se han dado cuenta de la gran contaminación que hay de plástico en el mar. Y esto de las industrias, miren qué es lo que está pasando, cuánto contaminante están generando la atmósfera las industrias. Y acá, en la parte de abajo, la última fotografía, miren lo que estamos viendo acá. Sencillamente, cuántas personas les gusta la naturaleza y mostrarles este tipo de cosas, pues los afecta. ¿Por qué? Porque estamos acabando con el hogar de muchas especies, de muchas aves, de muchos mamíferos, de muchos reptiles y estamos sencillamente empezando a hacer más carreteras que para ir nosotros a podernos movilizar, conectarnos o simplemente haciendo deforestación porque necesitamos esas maderas. ¿Ven cómo nosotros como seres humanos tenemos tantas problemáticas? Y cuando queremos duplicar la información, pues les vamos a mostrar la solución y les podemos decir precisamente a esas personas y decirles que nos ayuden a duplicar y ser parte de la solución, ser parte de algo mejor para nosotros y para dejárselo a nuestras siguientes generaciones. ¿Comprenden la esencia de cómo duplicar este negocio en donde nosotros no nos tenemos que enfocar simplemente en hablar de dinero, sino que sencillamente también podemos hablarles de todos los beneficios y todo lo que nosotros podemos aportar a la humanidad entera como solución a todas esas problemáticas, en donde les podemos demostrar que nuestros sistemas de transporte van a ser mucho más eficientes, que sencillamente podemos construir ciudades más verdes, que no necesitamos seguir destruyendo el suelo para seguirlo llenando de asfalto, sino que sencillamente podemos recuperar espacios para que podamos utilizarlos para caminatas, para paseos ecológicos, para movilidad en la ciudad o en cualquier lugar del planeta. Poder disfrutar de los paisajes sin dañarlos, sin destruirlos y poder recuperar el suelo para poder seguir haciendo más bien actividades agrícolas o de otro tipo de utilización del suelo. Pues bueno, ahora bien, acá este videito no tiene sonido, pero quiero que lo vean para que ustedes me digan qué tipo de personas quieren tener dentro de sus organizaciones. ¿A quiénes les gustaría a ustedes tener dentro de sus organizaciones para que puedan sencillamente armar esos equipos de trabajo perfectos y poder tener sencillamente un equipo que les pueda ayudar a crecer y a desarrollar todo lo que nosotros queremos potencializar dentro de nuestra empresa? Directamente desde YouTube, porque acá no veo que no quiso activarse. Permítame un segundito y acá se los compro de una vez.
muy claro y muy preciso ese video, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos rodeamos de personas que sencillamente no nos aportan en todo lo que nosotros estamos haciendo, sino que se nos vuelven como eso, como una piedra en el camino, como un palo en la rueda y no nos deja avanzar? Pues eso es lo que nosotros tenemos que muchas veces analizar dentro de nuestros equipos de trabajo para poderse ir creciendo y no crecer lentamente, sino crecer de manera exponencial. Por favor, mis socios, me confirman si pudieron ver ahí el video. Me confirman si estamos teniendo buen sonido, si está siendo clara la información que les comparto acá. Les agradezco por acá, Berta, mi socia. Confírmeme si se está escuchando y se está viendo bien todo lo que les estoy compartiendo. Listo, mi socia. Muchísimas gracias por responderme ahí. Ahora bien, veamos acá 7 herramientas que nosotros como patrocinadores debemos de tener. ¿Por qué? Porque si estoy registrando nuevos socios para nuestro negocio, debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que vamos a hacer dentro de todas estas actividades. Y nosotros, cada uno de nosotros como patrocinador, debe entender 7 cosas importantes que conducen al éxito. La primera de ellas es precisamente establecer metas. La segunda es crear una lista de nombres. La tercera es hacer una planificación del tiempo. La cuarta es invitar a una reunión. La quinta es realizar presentaciones. La sexta es realizar seguimiento y la séptima es hacer tramitación de objeciones. Pero veamos esto y se los voy a compartir un poquito de manera un poco mezclada y arranquemos casi que por la última en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente estamos haciendo presentaciones de manera permanente, ¿verdad? Y esas presentaciones permanentemente también nos salen o surgen inquietudes. La gente nos hace preguntas diferentes como son para cuándo sale ese negocio, cuándo vamos a empezar a recibir dinero, o sencillamente nos empiezan a decir, ¿será que eso es verdad? ¿Será que eso sí funciona? ¿Sabe qué? Es que en este momento no tengo dinero. ¿Sabe qué? Es que no tengo tiempo para desarrollar. Son un montón de objeciones las que normalmente surgen cuando nosotros les estamos presentando esta oportunidad a las personas. Pero ¿qué sucede con todo esto también? Que nosotros tenemos que precisamente llevar a las personas y hacerles una presentación lo suficientemente clara para que se borren la mayor cantidad de objeciones. Cuando nosotros les hacemos la presentación, lo primero que vamos a hacer también es un seguimiento a esas objeciones. Y esos seguimientos normalmente se los podemos hacer no simplemente a las personas que son nuevas, sino a las personas que ya las tenemos como socios dentro de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros podemos hacerle un acompañamiento o un seguimiento a las personas que ya están, porque ellos pueden potencializar también nuestro crecimiento si lo logramos enamorar de nuestro proyecto para que nos ayuden a hacer la duplicación. O a los que son socios que también solo lo ven a manera de ahorro y de construcción del portafolio. Entonces, importante también hacer el seguimiento y a manera de ese seguimiento vamos resolviendo también inquietudes que no solo se presentan a la hora de la presentación, sino también en el desarrollo de las mismas actividades. Acá, tema de las presentaciones, importante, comiencen a hacer presentaciones, suelten los temores o miedos a hablar en público, o ustedes para poder duplicar y crecer su negocio, si lo quieren hacer de manera personalizada, está bien, pero tengan en cuenta ese tipo de cosas porque ustedes tienen que empezar a generar habilidades que les puedan potencializar su crecimiento y su desarrollo, porque no es lo mismo que usted se dedique a hacer una presentación uno a uno todos los días y que pueda hacer, no sé, tal vez 5 o 6 presentaciones al día, está bien. Si ese es el mejor resultado que está teniendo, no está mal que lo realice de esa forma. Pero si usted quiere potencializar también esos resultados, pues simplemente puede también hacer invitaciones, no a una, sino grupos de 4, de 5 personas y puede así abarcar un número más grande. O comenzar a hacer presentaciones también de manera virtual en donde invite a sus contactos a que inviten a su vez a otros para que puedan ver su presentación. O apalancarse también en las presentaciones que los diferentes socios activos dentro de la compañía estamos desarrollando. Por eso también va de la mano acá con la invitación a reuniones. Muchas veces no nos quedamos solo nosotros haciendo las reuniones, sino que invitamos a otras personas, ¿cierto? O nosotros no la vamos a hacer, pues invitémoslos a la presentación de otros socios. Ahí es donde nosotros comenzamos a potencializar también nuestro tiempo. Yo puedo tener una hora, pero yo en esa hora puedo estar haciendo una presentación con alguien de manera personalizada, pero puede haber invitado a 4, 5, 10 o 50 socios que están ubicados en diferentes lugares geográficos del planeta a un Zoom,
que si yo no lo estoy presentando, pues otra persona lo está presentando. ¿Eso qué, en qué traduce? En que yo estoy ampliando mi capacidad de tiempo, que estoy generando de manera exponencial los resultados, porque estoy no solo expandiendo el tiempo que yo estoy desarrollando, sino que asimismo también estoy presentándole a muchas más personas, y puede que no directamente, sino de manera indirecta, pero me van a ayudar a crecer dentro de mi estructura. Por eso es importante también que nosotros empecemos a tener esa planificación del tiempo. Yo puede que muchas veces no tenga tiempo, y precisamente esos negocios están diseñados para las personas que no tienen tiempo, porque están cansados de que sencillamente el tiempo no les alcance para desarrollar todas las actividades que necesitan. Entonces, para eso se desarrollaron estos negocios, para que personas con poco tiempo pues puedan dedicarle ese poco tiempo a aprender, a conocer y a duplicar. Y que, como les dije anteriormente, que sencillamente su tiempo lo puedan volver de ya no de 24 horas del día. Fácilmente se puede convertir en 1,000 horas al día. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un grupo de personas capacitadas y entrenadas que ellas van a presentar en lugar de yo estar presentando. Ellos van a poder duplicar en lugar de que yo todo el día esté duplicando. Que ellos me van a potencializar resultados porque están en mi estructura, entonces están potencializando mi tiempo. Pero es muy importante también que usted empiece a organizar su tiempo, que usted haga una agenda de trabajo, que usted pueda empezar a estructurar sus actividades para que no se le vayan a volver de una manera caótica, para que sencillamente pueda aprovechar al máximo todo lo que usted está desarrollando y pueda tener todavía mejores resultados. De esa manera, nosotros podemos sencillamente tener más resultados, mejor garantía a la hora de tener crecimientos exponenciales dentro de nuestra empresa. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos que empezar a tener en cuenta la lista de contactos amarrada también al alcanzar nuestras metas. Vámonos acá a ver esta partecita de las metas. ¿Por qué? Porque es que nosotros, cuando estamos hablando acá también de las metas, tenemos que hacer un establecimiento de objetivos a corto y largo plazo. Anotar nuestras metas en una tabla resumen y contarle al mayor número de personas posibles de lo que estamos haciendo. Eso puede que le funcione a unos, no a todos. Pero ¿qué sucede? Cuando muchas veces nosotros se lo contamos a las personas, pues nos sentimos en la obligación de poder cumplir porque no queremos quedar mal con ellos. Entonces nos colocamos también como esa presión, como ese termómetro que nos genera presión para que podamos cumplir y alcanzar también nuestros objetivos. Pero cuando nosotros estamos estableciendo nuestros objetivos, tenemos que también hacerlo de una manera de que sea de una manera inteligente. ¿Por qué? Deben nuestros objetivos ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser realizables y deben de tener un tiempo de cumplimiento. Porque si no lo hacemos de esa manera, pues sencillamente se van a quedar en el limbo y nunca vamos a lograr alcanzar nuestras metas y desarrollar nuestras actividades. Ahora bien, si usted es de las personas que definitivamente quiere potencializar sus resultados, que quiere crecer, esos objetivos tiene que empezar a analizarlos y haga un alto en el camino. Deténgase un momento y comience a pensar, ¿qué ha hecho usted en los últimos 5 años o en los últimos 10 años? ¿Qué está haciendo hoy por hoy? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha logrado tener de esas metas que se había propuesto hace años atrás? ¿Lo logró? Si lo logró, lo felicito y probablemente ya proyectó otras metas para los siguientes 5 años. Si no lo ha logrado, sencillamente deténgase, analice y verifique en qué está fallando para cumplir esos objetivos. Si tiene que replantearlos o si sencillamente el objetivo sigue siendo el mismo, pero tiene que tomar otro camino para poder alcanzarlo. Todo eso tiene que realizar usted para que definitivamente pueda alcanzar sus metas y pueda cumplir lo que usted sueñe, lo que usted desea. Y asimismo, empiece desde ya a plantear nuevas metas y si no ha cumplido las que tenía, pues sencillamente reconfigúrelas para que las pueda alcanzar. Pero que no se le quede sencillamente en que pasa el tiempo y vuelve la reconfigura, pasa el tiempo y vuelve la reconfigura y nunca cumple. No, usted tiene que tomar acción para poderlas cumplir. Y empiece por tareas pequeñas, empiece por cosas cotidianas que puede ir cambiando poco a poco y así va generando una disciplina. Dentro de nuestro modelo de negocio también tenemos que colocar unos objetivos. Por lo menos mi objetivo es llegar a ser uno de del rango más alto, estar dentro del rango más alto de nuestra compañía, ser Sky experto, que eso es lo que yo anhelo. En este momento me encuentro a 2 niveles de poder llegar a esa parte. Pero más allá de simplemente llegar a un rango, yo lo que quiero es poder difundir de manera exponencial todo lo que es este negocio y darle oportunidades a las personas de que cada uno tome la decisión
de que por lo menos yo tenga la tranquilidad de haberles compartido una oportunidad para que puedan cambiar su situación, para que puedan cambiar su vida o sencillamente para que lo vean como una herramienta que les puede potencializar el cumplimiento y alcanzar sus sueños y sus objetivos. Y dentro de nuestra empresa tenemos que empezar a colocarle entonces también tiempo para poder ir alcanzando los diferentes rangos y poder apoyar, alcanzar esos rangos a los diferentes socios. Ahora bien, cuando nosotros estamos duplicando y estamos invitando a las personas, tengan en cuenta que este es un negocio tan bueno y con tantos beneficios que nosotros lo podemos presentar de diferentes maneras. ¿A qué hago referencia de presentarlo de diferentes maneras? Mire, nosotros no podemos predecir a quienes estamos invitando. Si usted conoce a esas personas, pues usted se puede enfocar en algo específico en lo cual le puede fortalecer y conectar nuestro negocio con lo que esa persona desea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted llegue a invitar a ese negocio a una persona que de pronto ya es una persona adulta, puede tener su pensión asegurada, que tiene buenas inversiones y de pronto eso no es lo que a ella le interesa en este momento. A ella le interesa más el tema más como de filantropía, de hacer cosas buenas, de dejar un legado, de ser parte de un proyecto que trascienda más allá del día que ya esa persona deje de existir. Eso podemos conectarlo con las personas a las cuales invitamos nosotros. ¿Por qué? Porque le podemos decir que estamos ayudando, apoyando a construir un negocio que va a durar más allá de lo que nosotros vamos a durar en este plano terrenal, que nosotros estamos construyendo un proyecto que va a durar mucho más de lo que ha durado los aviones, los barcos, los mismos vehículos. ¿Por qué? Porque sencillamente esto es una tecnología que vino para quedarse y que nosotros podemos ser parte de la historia, que podemos ser parte de los fundadores del desarrollo de toda esta tecnología. Eso para esas personas. ¿Y qué sucede y por qué aparece esta gráfica acá en este momento? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos solo en la parte de dinero y nos quedamos pensando, yo no invito a fulanito, no invito a Pepito, a Juanito, a cualquier persona porque decimos, no, esa persona no tiene dinero en este momento, ¿para qué lo voy a invitar si lo más probable es que me va a decir que no? No cometan ese error, no predigan, no den respuestas de las personas a las cuales ustedes van a invitar. ¿Por qué? Porque ustedes no saben con qué de la tecnología esas personas conectan. Muchas pueden conectar sencillamente en ver que acá pueden tener una fuente de ingresos, que ellos en ese momento no la tienen, pero que pueden tener muchos contactos y que pueden invitar a muchas personas y así pueden generar ingresos para ellos, para construir también su cartera y le pueden apoyar a usted a crecer también dentro de nuestra estructura. ¿Comprenden? No nos enfoquemos simplemente en pensar en las personas como símbolo, números, sino pensemos en ellos, en qué quieren, cuáles son sus sueños y de qué manera los podemos apoyar y a que conecten con nuestra compañía. De esa manera es mucho más fácil hacer la duplicación de todo lo que nosotros tenemos. Y ahí cuando nosotros escuchamos a las personas, porque para eso nos dieron dos oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos, pues sencillamente hagámosles preguntas también a las personas para averiguar un poquito más de ellos, qué hace, qué le gusta, qué esperaría, qué ha logrado, qué quisiera lograr y qué no ha logrado. Y eso nos da muchos parámetros para nosotros poderlos también identificar. Y cuando estamos haciendo la lista de contactos, pues podemos también nosotros colocarlos en alguna parte específica para darle seguimiento. Ejemplo, si yo veo que es una persona que definitivamente por ningún lado le veo como la intención de hacer la duplicación, pero que sí le llamó la atención y quiere ser ahorrador, pues lo puedo tener en esa lista. Ahora, tengo otra lista en donde estoy trabajando con las personas que sí quieren crecer y que quieren duplicar la información. Organicemos ese tiempo para que después hagamos después de hacer esa lista de seguimiento, pues podamos abarcar a todas esas personas que tenemos y lograr tener resultados y empezar a que nuestro tiempo, sencillamente, a medida que lo vamos aprovechando, que vamos generando mayor productividad, que vamos haciendo contactos, relacionamientos, crecimiento, viajes, negocios, pues sencillamente el tiempo se nos empieza a convertir en dinero. ¿Ven la gran diferencia de correr detrás del dinero? Cuando corremos detrás del dinero, el dinero normalmente se asusta y se espanta y se va. Y terminamos haciendo carrera de la rata. Que si ustedes han leído ese libro, se podrán dar cuenta que es el día a día trabajo y nos volvemos como unas máquinas tratando de conseguir el dinero y que nunca nos alcanza para nada. Pero cuando nos enfocamos es en duplicar una información de valor, hacer contactos reales, compartir con las personas, conectar con sus sueños, conectar con su visión, pues sencillamente vamos creando relacionamiento, vamos generando lazos de amistad y nuestro tiempo se potencializa y sencillamente ese tiempo se va convirtiendo en dinero.
podemos crecer de manera exponencial, podemos crecer en profundidad y en ancho, como se los comenté al comienzo. Y muchas veces nosotros podemos estar desconectados 1, 2 días, una semana, no sé, pero ya tenemos equipos de trabajo consolidados que ellos van generando también el trabajo y están trabajando también en beneficio de nuestra compañía y en beneficio nuestro. Y nosotros podemos ver también que se siguen incrementando nuestros ingresos. ¿Ven la gran diferencia de llegar a ser uno empleado, autoempleado o sencillamente ser un inversionista independiente como lo somos dentro de nuestra compañía, dentro de Skyward Community? De esa forma nosotros podemos potencializar nuestros resultados. Y precisamente cuando nosotros estamos hablando de la duplicación, en resumen, es realizar acciones simples que tengan que podamos llegar a un gran número de personas en un determinado periodo de tiempo. Que esa duplicación con estas herramientas y dividiéndolo en nuestras limitaciones internas y nuestras limitaciones externas, pues nos puede dar como finalidad alcanzar nuestra libertad financiera. Esas limitaciones internas, pues depende simplemente de los sustos, de los miedos, de las cosas que nosotros no nos creamos capaces, pero que definitivamente tenemos que romper esas barreras para poderlo alcanzar. Y hay algunas limitaciones externas, como cuáles, ejemplo, en nuestro negocio, más de una persona llega y me dice, Elmer, es que yo tengo por allá socios en Estados Unidos y quiero registrarlos y ellos son nacidos allá. No, eso es una limitación externa, no lo podemos hacer. ¿Puedes cambiar eso? Sí, lo puedes cambiar. ¿En qué sentido? Buscar personas de otro lugar, no enfocarte solo a personas de ahí, de ese lugar. ¿Es una limitación externa? Sí, está establecida, pero tú sencillamente puedes aprovechar porque ya tienes la información y no te vas a desgastar. Venga, es que ¿por qué no la puedo registrar? No, esas son las reglas y exactamente así está. Y no por gusto nuestro, sino por las políticas de sus países. ¿Ven? Pero si ustedes van desarrollando estas actividades y teniendo en cuenta estas limitaciones, pues podemos sencillamente llegar a alcanzar nuestra libertad financiera. Vamos a encontrar que definitivamente muchas más personas en diferentes partes del mundo por donde vamos desarrollando nuestro negocio, pues van conectando con nosotros. ¿Por qué? Porque nos van sintiendo con una vibración diferente, con una energía diferente y sencillamente están viendo que estamos potencializando nuestra vida, nuestros resultados, que tenemos una actitud totalmente diferente a la vida y las personas normalmente quieren eso. Y cuando tú contagias a la gente de eso que estás viviendo, pues ¿qué va a suceder? Que muchas más personas te van dando un sí. Que cada vez vas encontrando a más personas que quieren conectar contigo y con tu manera de ser y con tu estilo de vida. Que vuelvo y le repito, vuelve y se genera el tiempo, las relaciones, la empatía en sencillamente poder ir a generar unos mejores ingresos y una construcción de un futuro realmente tranquilo y feliz. Conecten con los sueños de las personas para que así mismo ustedes les puedan enseñar nuestra herramienta como un medio para que puedan alcanzar y cumplir esos sueños y esos objetivos de cada uno. Y que definitivamente para nosotros la duplicación es el mejor vehículo que podemos tener de crecimiento, de desarrollo y de expansión. Que si nosotros tenemos este vehículo y no lo aprovechamos, es sencillamente como tener el mejor auto del mundo, pero guardado y las llaves por allá colgadas en la pared y nunca aprovecharlo ni nunca prenderlo. Nosotros tenemos este vehículo, saquémosle el mayor potencial, saquémosle el mayor provecho y aprovechemos ese vehículo que tenemos para crecer. Y hablándolo literalmente, tenemos los mejores vehículos de la historia, del mundo, en donde muchas personas se van a ver beneficiados. Y lo mejor es que nosotros nos vamos a ver beneficiados por ser socios de este desarrollo y de este legado que estamos construyendo. Hazte esta pregunta y dime qué camino quieres tomar. ¿Quieres bajar tus sueños al nivel de tus ingresos o quieres subir tus ingresos al nivel de tus sueños? Mis socios, muchísimas gracias por estar conectados en la tarde de hoy. Les ofrezco disculpas si de pronto hay mucho ruido de fondo porque como les comenté, pues me encuentro por acá viajando, compartiendo, duplicando la información con muchas más personas. Y sencillamente, pues lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo, pero muchas veces tenemos pues esos inconvenientes también de fondo. Como les mencioné al comienzo, me quedaron mal con la entrega del lugar donde me pienso hospedar hoy, pero acá estamos firmes compartiendo la información con todos ustedes. Mi socia Berta, cuéntame, si se escuchó, si fue clara la información, si conectas con todo lo que les estoy compartiendo en estos webinar. Cuéntame un poquitico, mi socia, si querés escríbemelo por ahí para saber si fue clara la información que les compartí. Por acá me responde, hola Berta, perfecto.
Mis socios, les agradezco. Todo claro me dice por acá, Berta. Muchísimas gracias. Socios, que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde y recuerden esa pregunta que les hice al final. Sencillamente hagan ese análisis y tomen acción para que puedan cumplir y alcanzar todos sus sueños y sus objetivos. Un abrazo para todos y que tengan una excelente tarde. Y nos vemos, recuerden, en las presentaciones que se hacen permanentemente a través de nuestro webinar para que ustedes puedan duplicar y crecer exponencialmente. Chao, chao.